el destino de dos personas es estar juntos, sus caminos terminarán encontrándose algún día. Ya está aquí. Una pelea en un café. El propietario está herido. Ha llegado en su coche. Sí, doctor. Claro, voy enseguida. Lo llevo. ¿Qué historiales? Los historiales de la operación. Aquí tiene. Tengo los historiales, sí. Ya se los llevo. Los he revisado dos veces, doctor. Voy para allá. Llegaré enseguida. Tengo. Esto está hasta arriba. Vuelvo a estar en urgencias y no podré quedar con ella. ¡Necesitamos un médico aquí! Vamos, 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 vamos. Con cuidado, siéntate. Vamos. ¡Necesito un médico! Tranquilo, no te muevas. ¡Necesito un médico! ¡Es urgente! ¿Por qué no viene nadie? ¡Un médico! Aunque den la vuelta al mundo para encontrarse, o esconderse y huir el uno del otro, si es cosa del destino, están obligados a encontrarse. ¿Tú eres médico? Estoy en prácticas. ¿Prácticas? ¡Prácticos! ¡Vamos, tráeme a un médico! ¿No hay ningún médico? ¿Cuánto voy a tener que esperar? ¿Dónde demonios hay un médico? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Es usted médico? ¡Venga, venga, venga! He traído un paciente. Ya está sangrando mucho. ¡Venga, venga! Oiga, se supone que usted es médico. Pues todavía no me contesta. ¿Le ha comido la lengua al gato? ¿Yo qué? ¿Yo qué? Dime, ¿dónde está el médico? Si usted no lo es, tráigame uno. Yo soy médico. ¿Qué ocurre? No quiero una mujer. Quiero un médico de verdad. Yo soy la única médico aquí. Si no le gusta, ya puede irse. Una mujer ni hablar. Apártala de mi vista. Si fuera usted, tendría más cuidado con mis palabras. La herida es profunda. Le quedan 15 minutos de vida para seguir pidiendo un médico varón. Usted verá. Escuche. Siga hablando y le voy a... Venga conmigo. Me ocuparé de cuidarles bien, no teman. De acuerdo, de acuerdo. Pare ya. Está bien. Míreme. Si ese hombre muere, le prometo que enterraré a toda su familia, que lo sepa. Hemos perdido mucho tiempo. Traedlo a la sala de curas. Ahora mismo. ¿Quién es esa? Una médico nueva. ¿Cómo se llama? Era... Eylul. Eylul Erdem. Vamos. Te estoy hablando a ti. Quita el pie de la mesa y ponte en pie. La directora te espera en su despacho. Vamos. Eylul Erdem. No me mires con ese descaro. Estás delante de tu directora. No. Está claro. No creo que llegues a nada. ¿Cuántas van ya? Si no fuera por esa pobre madre tuya. Esa mujer no es mi madre. Desagradecida. Después de todo lo que ha hecho por ti. Pero claro, tú no eres capaz de valorarlo. Largo de aquí. ¡Fuera! No me pongas más nerviosa de lo que ya estoy. ¡Fuera! ¿Qué es lo que has hecho?
Eso es propiedad del Estado. Ponlo donde estaba. Ponlo en su sitio. Quedas expulsada y para siempre. Eres una idiota y nunca llegarás a nada en la vida. Vete de aquí, te deseo buena suerte y que te ahogues en tu propia basura. Y yo le deseo una vida larga para que le dé tiempo a ahogarse en su propia inmundicia. Dios castigue a los estudiantes maleducados como tú. ¡Eres una descarada! ¿Otra vez? Ya estoy harta. Doy la cara por ti, solo consigues avergonzarme. Yo nunca te he pedido que lo hagas. Es la última vez. Sí, acabó. Aunque puedas pudrirte en la cárcel, no te ayudaré más. Ya he tenido suficiente. ¡Espera! ¡Espera! Podría contar a todos muchas cosas. ¿Y qué es lo que te pasaría a ti si decidiera hablar yo también? La historia de esas mechas de tu pelo, por ejemplo. ¿Le pediste a tu peluquero que te las hiciera en el salón de belleza? Yo te enseñaré lo que es bueno. Maldita cría. Ya basta. Sube al coche. Iré andando. ¡Eylul! 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 ¡No vuelvas a darme la espalda! Soy tu padre. Trátame con más respeto. ¿Por qué no hablamos en casa? ¿De qué hablas? ¿Casa? Tú no tienes casa. Se acabó. Te vas. ¿A dónde voy a ir? Vamos, tienes que irte. Siempre igual. Todos los días igual. Sube. No te mereces ser mi hija. Que estás deseando pegarme. No sigas hablando o te doy una bofetada que verás. No quiero que te cortes, como no lo hacías con mi madre. ¡Acaba con esto! ¿Qué le hice yo a tu madre? ¡Dime! ¿Qué le hice yo a tu madre? ¿Qué le hice? ¡Mírame! ¿Qué es lo que le hice a tu madre? ¿Qué le hice? ¡Dime! ¿Qué? ¿Qué es lo que le hice? ¡Mírame! ¿Qué le hice? ¿Qué le hice? ¿Qué le hice? ¡Dímelo! ¿Qué le hice a tu madre? Perdona. Voy. Estoy buscando una película. Claro, permíteme que te ayude. Bien. Muchas gracias. De nada. ¿A dónde vas? ¿Qué hace? ¡Déjame en paz!
¿No te da vergüenza robar? ¿De qué está hablando? No diga tonterías. Abre la mochila y te lo demostraré. ¡Vamos! ¡Déjame, suéltame! ¡Ábrela! ¡Te he dicho que la abras! ¡Déjame, suélteme! ¡Ábrela! ¡No me toques! ¡No es justo! ¿Dónde está? ¡Sácalo! ¡Vamos! ¿Dónde lo has escondido? ¡Sácalo! ¡Te he visto robarlo! ¡Lo sé! ¡Te digo que no he robado nada! ¡No lo he robado! ¡Llame a la policía! ¡Vamos! Perdone. ¿Qué está pasando aquí? Has robado un CD a una persona honesta y trabajadora. Le he dicho que no lo he robado. ¡No me oye! Ella dice que no. Parece que no conoces a los chicos de ahora. Claro que los conozco. Trabajo con ellos. Soy profesor. Entonces sabrás lo que va a decir ahora. Perdóneme, soy estudiante. Lo he hecho porque no tengo dinero. Yo no soy estudiante. Usted me está calumniando. Pienso darle parte a la policía de lo que ha pasado. ¡Qué vergüenza! ¡Qué pena! Felicidades. Lo has conseguido. ¿Contenta? ¿Qué? Robas, manipulas a la gente y pones en aprietos a quien cree en ti. ¿Perdona? Te he defendido porque pensaba que eras estudiante. ¿Es que no lo entiendes? No sé qué te ha hecho pensar que soy estudiante. Crees que se te da bien mentir, pero tu cara te delata. Está bien. No entiendo por qué te metes donde no te llaman. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Intentas ligar conmigo? Venga, yo he dado el primer paso. Eres lista y eso es algo que me gusta mucho. Es mejor que te vayas, déjame. Oye, ¿sabes qué? Debería ir a declarar a comisaría, pero en honor a ti puedo olvidar mis principios solo por hoy. Ve donde quieras. No tienes ninguna prueba. Ya estoy harta, deja de meterte en mi vida. Abre la mochila. Déjame. Ábrela, será solo un momento. ¡Vamos! Solo quiero demostrar que en esa mochila hay... ¡Que la sueltes! ¿Me has pegado? Te he dicho que me dejaras en paz. Sí, es cierto. Debí hacerte caso. ¿Te das cuenta de lo que has hecho? Tú sola has conseguido derribar a un hombre con una única patada. Mira, hace un tiempo me hice una promesa. Si encontraba a una mujer más fuerte que yo, no la dejaría hasta el día de mi muerte. ¿Saldrías conmigo? Sal conmigo, por favor. ¿Qué estás haciendo? No hago nada, solo te pido que salgamos. ¿Estás loco o qué? ¿Qué estás haciendo? Mira, ahí hay un café. Iremos a tomar un té. Nos iremos conociendo. No eres estudiante, vale, no importa. ¡Soy estudiante! ¿Es que eres un pervertido? Qué bien, una confesión. Ahora admite que has robado el CD y terminemos con esto cuanto antes. No me hagas perder más el tiempo. Eso ni lo sueñes. Oh, vaya, no había que esperar mucho. O te llevo a la policía, o le devuelves el CD a ese hombre. Bien, haces lo correcto. Ve a llevárselo. Te lo regalo. ¿Quién sabe? Igual lo necesitas. Olvídate ya de ese chico. Pasa de él. No estoy pensando en Mehmet ahora, sino en la chica esa de los lavabos. Me fastidia no haberle dado una bofetada. ¡Qué idiota! Decidme, ¿es verdad que una chica ha podido con vosotras tres? Si llego a estar yo, le habría dado los ojos. ¿Dónde se habrá metido Mehmet? Por última vez, Mehmet, no salgo con chicos del instituto. Seré de donde quieras que sea, preciosa. No hay problema. Tu existencia es un problema. Tienes mucho genio. Ni te imaginas. Bien, enfádate lo que quieras.
Pero antes dame un beso. Te lo he advertido. Qué raro, y Mehmet. Chira, ¿no es esa chica? Oh, ¿y el que la sigue no es Mehmet? Oye. Sí, es Mehmet. ¿No te irás sin tomar una copa? ¿Cómo te va, tío? ¿Tú otra vez? ¿Qué es lo que tienes que ver con Mehmet? No estoy llorando. Pero yo sí. ¿Dónde estará esta chica? A estas horas y aún no ha llegado. Será mejor que me arregle y vaya enseguida a la comisaría. Señora Gulaise, ¿está usted bien? Estoy muy bien. Me alegro de verte, hijo. ¿Qué pasa? Mi nieta está allí. Ella fue a matricularse al instituto. Mira qué hora, si aún no ha vuelto. No se preocupe, llegará pronto. Llévame a comisaría, por favor. ¿A comisaría? Voy a coger mi bolso y nos vamos ahora mismo. Buenas noches. ¿Dónde has estado hasta ahora? ¿De dónde vienes? ¿Qué ropa es esa? ¿Por qué estás en la calle? ¿A dónde vas a estas horas? ¿A ti qué te parece? A comisaría, a buscarte. Te cansarás si haces esto cada noche. Mira lo que estás haciendo el primer día delante de tu profesor. ¡Qué vergüenza! Pues esto no es nada. Debería haberla visto robando. ¿Qué? ¿Robando? ¿Qué dices? ¿Es eso verdad? No se preocupe, no pasó nada. Hizo creer a todos que no lo había hecho. No. Pero mi nieta nunca haría algo así. ¿Qué clase de profesor eres? ¿Estás calumniando a mi niña? No, ella es mi nieta, y ella nunca haría algo así. Mire... Negar los errores de los chicos es perjudicial para ellos y va en contra de su educación. Y encima dice que lo niego. Te digo que ella no haría algo así. Ah, ahora lo entiendo. Eres un hombre con prejuicios. Ahora comprendo por qué todavía sigues soltero. Con esa mentalidad tuya, no creo que llegues a casarte nunca. Ah, qué barbaridad. ¿Y ahora qué viene a sacar el tema de mi boda? Sacaré el tema que me dé a mí la gana. ¡Y a callar! Vamos, entra. Venga. Mira por dónde vas. Eres tú la que ha salido corriendo sin mirar. Dios, dame paciencia. Tienes un carácter muy fuerte, ¿lo sabías? Por lo menos yo tengo carácter. Y no me da por enfrentarme a una mujer de 60 años y poner a parir a su nieta. No he dicho nada que no sea verdad. No te metas en mi vida, no soy tu alumna, apártate. Que no se repita. El profesor me está amenazando. ¿Qué clase de chica eres tú? ¿Cómo estás viendo? Si no le gusta, mire para otro lado, señor. Señor, me duele que me llames así. Es un golpe bajo. De niño serías insoportable. Compadezco a tu madre. No tienes que compadecer a mi madre.
Ahora está en un lugar mucho mejor. Siento mucho haberte pegado. Lo hice para que no seas una inculta como yo. Esa bofetada era para mí. ¿Por qué no te traje antes? ¿Por qué no te cuidé y te protegí antes? Perdóname, cariño. No quise decir eso. No soy mala persona, pero no conozco la bondad. Aunque quizá